Este artículo ha sido verificado y aprobado por el biotecnólogo Alejandro Duarte el 15 de enero, 2019. La OMS, Organización Mundial de la Salud, define cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familiares que se enfrentan a problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida. El objetivo es la prevención y el alivio del sufrimiento lo cual se hace mediante la identificación temprana, y la evaluación y tratamiento del dolor, así como de otros problemas físicos y psicosociales. De esta manera, se les ayuda a tener una mejor calidad de vida. Las enfermedades degenerativas, por lo general, necesitan recurrir a los cuidados paliativos, en los casos de cáncer. Sobre todo si su estado es avanzado, los cuidados paliativos pueden ayudar a prolongar la vida del paciente aliviando los efectos secundarios que el tratamiento con quimioterapia pueda tener. ¿Cómo mejoran la calidad de vida los cuidados paliativos? A continuación, vamos a ver de qué manera los cuidados paliativos logran el objetivo de aliviar el sufrimiento de los pacientes. Ayudan a lidiar con el dolor. Los cuidados paliativos ayudan a los pacientes a hacer frente al dolor de una manera eficaz. De esta manera evita que éste repercuta negativamente en la vida diaria del paciente y su entorno. Tratan la depresión. El dolor unido a padecer una enfermedad crónica o degenerativa puede hacer que el paciente sufra depresión. Esto puede provocar que algunos enfermos se aíslen o empiecen a tener ideas suicidas. Permiten manejar la ansiedad con eficacia junto con la depresión. La ansiedad afecta a muchas pacientes que tienen un diagnóstico grave o crónico. En ocasiones, incluso puede derivar en ataques de pánico. Lo cual puede dar lugar a somatizar emociones o sufrir trastornos del sueño. Previenen el delirium El delirium es un estado de confusión que provoca alteración de la conciencia, pensamiento desorganizado e incongruencia. Esto puede desorientar al paciente, y hacer que pierda la noción de realidad. Los cuidados paliativos prestan una ayuda muy eficaz en estas situaciones, solucionan problemas con la alimentación. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden presentar problemas con la alimentación, por ejemplo, anorexia y bulimia. Los cuidados paliativos ayudan a tratar este tipo de trastornos cuando surgen en estas situaciones en particular. Mejoran las relaciones sociales los pacientes con una enfermedad crónica pueden aislarse de los demás debido a que creen que son una carga. Esto puede afectar a sus relaciones interpersonales. Los cuidados paliativos se centrarán en las relaciones con la familia y con las amistades próximas, incluso intentarán mejorar la relación con uno mismo. Los cuidados paliativos los brinda un equipo de profesionales como médicos, psicólogos, nutricionistas o trabajadores sociales. En algunos casos, incluso personas que están involucradas en la religión contribuyen al bienestar espiritual de estos pacientes. La importancia de la familia en los cuidados paliativos son varios los aspectos que abordan los cuidados paliativos para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero, hay algo fundamental que este tipo de cuidados, por sí solos, son incapaces de lograr, el apoyo de la familia. Sin embargo, la familia es nuestro gran pilar. Por este motivo, la familia debe involucrarse cuando un paciente se encuentra en cuidados paliativos. Además, todos los beneficios que ofrecen los cuidados paliativos también están destinados a las personas más cercanas al paciente. Así, en el caso de que éste haya sido diagnosticado con un cáncer terminal y fallezca, la familia sabrá afrontar mejor la pérdida. Tenemos que tener en cuenta que aunque la prioridad de los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento del paciente, las personas que están a su alrededor también sienten dolor. De esta manera, en los casos en los que un paciente fallezca, la familia podrá iniciar un proceso de duelo de manera sana. Así podrán pasar por todas sus etapas hasta llegar a la aceptación y poder continuar con su vida.